Ya estamos grabando, si nos pasas el enlace. Sí, Y entonces la semblanza la dice el profesor José Luis, no importa que sean dos y que se una en la pantalla y estén hablando de más habilidades de lectura. claro, sí, Lo que entonces, bueno. es este bonito es, profesor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es el subdirector de la Normal Rural, de la Escuela Normal Rural de Tamazoloapa. Y entonces nos da mucho gusto que esté participando con nosotros. Bienvenido. Gracias. Y al contrario, gracias a usted, física, Laura, de que nos ha apoyado mucho con estas conferencias y pues agradecerle todos estos contactos con la gente de la UNAM que nos ha permitido acá tenerlos en algunos de los casos presentes en las instalaciones. Nosotros estamos en Tamazulapan, Oaxaca, que es la Mixteca Alta. Y bueno, dada la temporada, ahorita se mencionaba el asunto de la lluvia y efectivamente aquí está una ligera lluvia. Esperemos de que la conectividad sea buena y gracias a todos los participantes. Nunca se olviden que la universidad es la universidad de la nación. Está en toda la nación y todos ustedes cuentan con la Universidad Nacional Autónoma de México. Con ustedes dejo a la responsable de la parte de la Sociedad Astronómica de México, Laura, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, como parte de las actividades celebrando los 100 años de la creación de la SEP, les damos la bienvenida al ciclo Vasconcelos y bueno, el día de hoy tenemos una participación de la licenciada Carla Quetzalli Valencia con el tema aprendizaje en el desarrollo infantil. Les damos la más cordial bienvenida, tanto los que nos acompañan en Zoom como en Facebook. Muy buenas noches. Y profesor José Luis, adelante. Bien, pues tenemos el gusto de contar el día de hoy con la pedagoga Carla Quetzalli Valencia Valencia. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Alzate de Ozumba, donde le es otorgada la beca por excelencia académica. Asimismo, se titula con honores con la tesis Análisis del modelo educativo por competencias en la zona oriente del Estado de México. Actualmente es coordinadora de actividades artísticas del Centro Regional de Cultura de Nepantla, cuna de Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en el Estado de México. Es profesora de la universidad de la que egresó, donde imparte las materias Pensamiento Pedagógico, Historia de la Educación en México, Educación Permanente, Fundamentos de la Pedagogía, entre otras. Es miembro de la agrupación cultural Ozumba, en donde participa como gestora cultural, tallerista y juez de diferentes eventos artísticos culturales para el Festival de las Ánimas, el cual es el más importante de su región. Fue directora de Casa de Cultura José Antonio Alzate, donde gestionó, entre otros proyectos, Festival del Quinto Sol, José Antonio Alzate, el Plinio de México. Los 50 años de la llegada del hombre a la luna, en coordinación con el Instituto de Astronomía de la UNAM. Y ha colaborado con algunas ponencias sobre el patrimonio intangible de la región de los volcanes para la Secretaría de Cultura. Asimismo, sus principales intereses son la pedagogía social, la filosofía, la gestión cultural y el activismo con grupos vulnerables. Bien, nuestra ponente es una joven muy talentosa y nos da gusto que hoy pueda darnos a conocer algunos de sus conocimientos, algunas de sus experiencias, compartirlas con nuestras jóvenes de la Escuela Normal Rural de Tamazulapan. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación. Gracias, maestro José Luis, con quien igualmente ya tuve el gusto de platicar hace algunos días, de la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan. Y también agradezco la invitación de la Sociedad Astronómica de México. Y bueno, obviamente agradezco
pues la amabilidad siempre de nuestra querida física Laura Parrao, que siempre ha estado en disposición en pro de la educación continua, que es algo fundamental. Algo que mencionaban es que precisamente me he dedicado a la parte de la educación permanente desde la perspectiva de una educación informal, perdón, no formal, que es en la parte de la gestión cultural, ¿no? Entonces, siempre agradezco el apoyo de Laura, así como de muchas sociedades astronómicas, del Instituto de Astronomía, para realizar y continuar con las actividades, ya sea de forma presencial y virtual de esta forma. Y bueno, no sé si ya pueda comenzar la ponencia, voy a empezar a compartir la pantalla. Y bueno, conmemorando precisamente pues a José Vasconcelos y los 100 años de la creación de la SEP, que si bien estamos conmemorando ese proceso, a mí me gustaría comentar algo muy importante acerca de José Vasconcelos después de, posteriormente. Por principio de cuentas, bueno, recordamos un poquito a José Vasconcelos con su lema "Por mi raza hablará el espíritu", el cual principalmente pues nos habla acerca de este proceso en el que José Vasconcelos, para él era muy importante la educación rural, la educación comunitaria y también los pueblos, en este caso a México, ¿no? Él de este periodo fue rector de la UNAM y de igual forma impló muchísimo su perspectiva en este caso clásica. También por otra parte lo vemos de alguna forma precisamente en el logo de la UNAM, donde viene pues el apartado de América Latina, y también por otra parte viene y el significado de este, precisamente de este lema, y que él menciona es "el espíritu hablará de los pueblos latinoamericanos". Es decir, él nos tenía concebidos en la raza cósmica que él desarrolla como una quinta raza, que era este proceso de mestizaje en el que nosotros como mestizos podemos generar aún más que los pueblos indígenas. Sin embargo, esto tiene un poco de conflicto, un poquito con León Portilla, por las mismas razones que nosotros suponemos, pero más sin embargo para él era muy importante el desarrollo y la forma en la que el mismo mestizaje iba a hacer que nuestra raza progresara. Entonces, en este proceso es por eso que Vasconcelos menciona esta parte. Y bueno, recordando y haciendo hincapié en el desarrollo del infante, recordando las aportaciones de José Vasconcelos en el año de 1920 con Álvaro Obregón como presidente, precisamente también recordamos que una de las aportaciones es que en el modelo educativo de José Vasconcelos que él estaba implementando, además de las misiones culturales, porque déjenme decirles que él se preocupaba mucho precisamente con estas misiones culturales, generaba ciertos espacios hacia las comunidades donde no llegaba este conocimiento. Algo que se le criticó mucho en este caso, que era a Justo Sierra, es que todo el conocimiento se quedaba involucrado en el centro, como lo hemos visto hasta la fecha, precisamente porque en el centro se estaba acumulando todo el progreso, toda la cuna de lo que estaba desarrollando el periodo del porfiriato, las ingenierías, las ciencias naturales. Sin embargo, José Vasconcelos fue el primero que se empezó a preocupar por poder letrar a estas personas que se encontraban en la periferia de nuestro país. ¿Y cómo lo hacía? A través de la lectura para el pueblo. Y también implementó un modelo basado en de Crowley y en Dewey, donde habla acerca de la escuela en acción. A partir de eso, él mencionaba que los niños podían estar aprendiendo a partir del hacer, a partir del poder practicar, una escuela en acción. No solamente era una escuela como nosotros la conocemos tradicionalmente, sino que también era una forma en la que José Vasconcelos podía involucrar a los niños en la aplicación de sus conocimientos en granjas, en la industria, en las artes. Realmente con José Vasconcelos y posteriormente de Gabino, después del positivismo de Gabino Barreda, principalmente fue un auge de la educación, en este caso del infante, en ese periodo. Entonces, recordando precisamente pues la creación de la SEP, es porque cuando él quiso institucionar la SEP, antes se llamaba Instrucción Pública,
Él decía, precisamente lo que se debe de hacer por principio de cuentas es cambiar ese nombre, cambiarlo a una Secretaría Nacional, una Secretaría que se preocupe por la nación. Entonces, es por eso que cambia de nombre y es Secretaría de Educación Pública. Entonces, precisamente, pues esta es la importancia que tiene José Vasconcelos, tanto en la educación como en la cultura, en las artes, y bueno, es solamente es un poco de lo mucho que hizo este personaje. Y bueno, pasando y continuando con este periodo, voy a dar paso hacia los procesos más importantes de la educación enfatizada en los niños en el siglo XX, que nos remontamos a la escuela activa, donde pues solamente voy a hablar un poco de lo mucho que hicieron estos personajes, basándome en los clásicos, porque bueno, hay muchísimos clásicos, tendría que retomar a John Locke, a Rousseau, a Aristóteles, pero bueno, creo que me llevaría, no sé, yo creo que un curso completo acerca de lo que es la pedagogía en el niño. Sin embargo, ahorita solamente voy a pasar a un periodo histórico, pero para ver lo que he generado estas aportaciones hasta la actualidad. María Montessori, nosotros la conocemos, realmente es una de las pedagogas más importantes, más que pedagoga sabemos que es doctora. Muchos, algo que debo de hacer hincapié, muchos de los que vamos a ver no son pedagogos como tales, muchos son filósofos, psicólogos, doctores, en el caso, por ejemplo, de María Montessori. Sin embargo, ella desarrolló pues ciertas teorías, por ejemplo, el rincón de lectura, el aspecto lúdico, la importancia del aspecto lúdico en el niño. No por nada podemos generar en ellos pues ciertos juegos para la convivencia, para su desarrollo sensorio-motor, para el desarrollo de sus habilidades motoras finas, el desarrollo de sus habilidades motoras gruesas. Realmente para María Montessori pues era muy importante este desarrollo, precisamente porque ella veía la parte física del ser humano y en este caso de los niños. También ella desarrolla un aspecto que es el desarrollo en libertad, es decir, a partir de cómo los niños y de la libertad que ellos vayan ejecutando, ellos van desarrollando su capacidad motriz, su capacidad sensorial y sobre todo de alguna forma van generando una libertad. Pero también aquí menciona que el docente debe de ser un acompañante, debe de ir pues de la mano con el alumno y también en la medida de lo posible que el niño vaya creciendo de acuerdo a la etapa que le corresponde, ¿no? Eso es algo muy, muy importante que menciona María Montessori. ¿Por qué? Porque el niño dentro de cada edad, dentro de cada periodo, cumple cierto tiempo y cierta edad, tanto psicológica, biológica y cognitiva. Entonces, bajo este periodo y bajo este tenor es lo que mencionaba María Montessori. Posteriormente, y recordando un poco de lo que veíamos hace un momento acerca de Dewey, que él habla acerca de la educación en democracia. Él mencionaba, y era también un personaje político, cabe mencionarlo, mencionaba que la educación tenía que generar dos aspectos importantes. Uno es el crecimiento continuo, en este caso del niño, del ser humano, y por otra parte era la felicidad en mejora de las condiciones de los otros. ¿Cómo es esto? ¿Por qué educación en democracia? Él decía que la persona o el niño no tenía que ser una persona individual, una persona que solamente pensara en él mismo, sino que tenía que pensar también en los otros para poder generar una solamente así podía generar felicidad en sí mismo. Entonces, precisamente él basa en eso una de sus tantas aportaciones y también él menciona que es importante que se generen actividades reflexivas y experimentales para generar una acción y acopiar nuevas experiencias. Desde aquí vemos, y es algo muy importante, vemos ciertos aspectos o ciertos rasgos del constructivismo, pero aquí solamente son aportaciones básicas que realiza Dewey. Y por otra parte, algo que genera y algo que es muy importante es la ocupación, es el núcleo del currículo. Es decir, para él lo más importante es que el niño aprenda con base a la ejecución, a la práctica, al desarrollo del contexto que hay y que es algo muy importante que posteriormente vamos a ver y que en la actualidad se ha ido perdiendo, pero que desde estos clásicos ya lo veníamos trabajando.
Por otra parte, tenemos a Piaget. De Piaget, realmente es, creo que las maestras y las alumnas, creo que ya conocen a Piaget de memoria, de atrás y hacia adelante, pero es importante que lo conozcamos, las personas que están ajenas a este tema y que nos están viendo. Sin embargo, Piaget creo que es concebido por todo, ¿no? Algo muy importante y que a veces se nos olvida es la parte epistemológica del conocimiento. Entonces, dentro de la parte epistemológica encontramos a muchísimos autores, encontramos a Hegel, a Habermas, pero bueno, en la parte del desarrollo del niño es muy importante Jean Piaget precisamente por la teoría psicogenética. Bajo este tenor, él menciona precisamente cómo se generan las etapas las etapas que desarrolla el niño, la etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y de operaciones formales, y bueno, cómo cada edad va generando y cómo el niño se va desarrollando. Me parece que en la conferencia hay un niño, y creo que lo puede determinar y lo puede observar, que conforme pasa el tiempo, pues él va aprendiendo diversas cosas, desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? De ahí la importancia, y algo muy importante que menciona Piaget, es que precisamente el conocimiento se va generando de acuerdo a ciertos niveles educativos, ¿no? No podemos empezar de lo más complejo, que es crear o analizar, sino que es precisamente empezar y comenzar desde el conocer, desde el interpretar, identificar, para poder llegar a una metacognición. Entonces, en este sentido, Piaget menciona que es importante generar estos procesos, y bueno, también aquí no lo escribo, pero también es importante la triple A que menciona, ¿no? Que es el proceso de adaptación, asimilación, acomodación, hasta llegar al poder, al equilibrio, ¿no? Que es este proceso en el que nosotros concebimos las cosas, las conocemos, tenemos estos conocimientos previos, las acomodamos y generamos un nuevo conocimiento, que es algo muy importante y es algo que no solamente se ve en las aulas, sino que estamos generando precisamente en este momento, en el hecho en que nosotros estamos creando, bueno, teniendo un nuevo conocimiento, estamos recibiendo un nuevo conocimiento, estamos generando conocimientos nuevos, y eso mismo permite el avance y la evolución del ser humano. Algo muy importante que mencionan los antropólogos es que lo más importante y lo que nos diferencia de los seres humanos es que nosotros tenemos un lenguaje, el cual nos permite desarrollarnos, el cual nos permite saber y conocer la historia y aquello que ha servido y lo que no ha servido. En este caso también podemos ver a Piaget cómo bajo esta ejemplificación podemos conocer, tener un episteme, una base para poder progresar. Y es algo muy importante y es por eso que los seres humanos somos completamente racionales y que nosotros podemos y hemos generado y progresado bajo el conocimiento y el saber. Pasando al siguiente punto, bueno, también es importante recordar un poco a Vygotsky, que bajo el tenor de Vygotsky, él retoma mucho las teorías de Piaget y él habla acerca de un aprendizaje previo y de un nuevo conocimiento que es un constructivismo social. Es decir, cómo creas tu conocimiento con base a un diálogo con otras personas, ¿no? Y que esto mismo se lleva a cabo con los alumnos, no solamente de educación inicial, no solamente de educación básica, esto lo podemos ver en todos lados, en las universidades, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos generando un constructivismo social. ¿Cómo lo desarrollamos? Hay muchas formas y hay muchas teorías con base al aprendizaje dialógico, al aprendizaje o al constructivismo social. Aquí, por ejemplo, en la parte del constructivismo social, nosotros aprendemos a partir de la plática o también a partir de los aprendizajes y de las ideas que tenemos con otras personas. Vygotsky dice, está bien, Piaget, nosotros aprendemos por sí mismos, pero también nosotros aprendemos de las demás personas y eso nos hace crecer y eso nos hace generar que entre el estudiante y el educador nosotros podamos generar ciertas zonas de desarrollo próximo para poder generar nuevos conocimientos.
Entonces, precisamente Vygotsky menciona que lo más importante, o los tres pilares más importantes para poder generar un conocimiento, es el desarrollo, en este caso el desarrollo del niño, del infante, que es donde más se ha utilizado, el aprendizaje y la enseñanza. Bajo este tenor, es por eso que se generan nuevos conocimientos. Ahora, aquí no lo menciono, hay muchas cosas que estoy omitiendo porque sería muy, muy extenso hablar de todas las teorías, de todas las de todos los modelos, pero algo que también se retoma mucho es la parte del aprendizaje dialógico. El aprendizaje dialógico retoma un poco de este constructivismo social, porque este aprendizaje se basa precisamente en el diálogo. Lo veíamos, este aprendizaje dialógico, desde el periodo de Sócrates, donde hablábamos acerca del proceso de mayéutica, donde a partir del cuestionamiento y de la reflexión generamos nuevos aprendizajes, y también a partir del diálogo con las otras personas. De ahí que nacen los debates, las mesas de discusión, lo que nosotros estamos generando ahorita. Entonces, esto mismo es generar conocimiento en otras personas. Y bueno, es así como se va generando un proceso. Ahora, retomando algunos autores actuales, retomamos al autor César Kohl. César Kohl es uno de mis favoritos en este proceso del constructivismo. ¿Por qué? Porque César Kohl te menciona cómo es que se debe de generar un proceso constructivista bajo el tenor curricular, tanto en educación básica, en este caso en la parte del infante, como también en educación media superior. Él nos habla acerca de la significatividad del aprendizaje, que está muy muy relacionado con la funcionalidad, y que es algo muy importante que muchos docentes hemos olvidado. Es decir, qué conocimientos van a servir, qué conocimientos van a ser útiles, y de alguna forma, cómo vamos a generar esos conocimientos. Entonces, a partir de eso, precisamente César Kohl nos habla acerca de la funcionalidad del aprendizaje. No solamente es que la persona conozca, no solamente es que la persona identifique, sino que también pueda generar una práctica. Y bueno, posteriormente nos habla acerca de que cuanto más numerosas y complejas sean las relaciones establecidas entre el nuevo aprendizaje, más profundo será su asimilación. Cuanto más el grado de significatividad del aprendizaje realizado, mayor será su funcionalidad, pues podrá realizarse con un abanico más amplio de nuevas situaciones y contenidos. Algo muy importante que estaba viendo en algunos días en una conferencia de Frida Díaz Barriga, es que mencionaba precisamente que qué es lo que han estado realizando las aulas que ha permitido que ya no se generen aprendizajes significativos en los niños. ¿Por qué? Porque un niño prefiere, y es un poco complejo decirlo, el niño prefiere ir a un museo, ir a un festival, ir a un, a algún centro cultural, prefieren aprender ahí, porque se le hace el aprendizaje más significativo que estar en el aula de clases. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo los docentes de educación, de educación preescolar, de educación básica? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Realmente lo que estamos haciendo es una cotidianeidad del conocimiento. Estamos haciendo que las personas, o que en este caso los niños, se aburran dentro de las aulas de clase porque el conocimiento está siendo mecánico. En este caso, la labor docente se está generando de forma mecánica, que en ocasiones no es culpa solamente del docente, sino que también es culpa también de la parte burocrática y administrativa que se está generando. Entonces, precisamente César Kohl menciona que es muy importante generar aprendizajes significativos y también aprendizajes que sean útiles. Para un niño va a ser más significativo cuando nosotros le pongamos a hacer experimentos, le podamos poner, podamos generarle prácticas del conocimiento, a que esté memorizando, a que esté copiando, a que esté escribiendo. Entonces, para él era muy importante esta parte, y bueno, también él se basa mucho en la parte del constructivismo social. Ahora, por otra parte, tenemos a Francisco Giner de Los Ríos. Él también es del siglo pasado, sin embargo, a él lo retomo por la parte de la educación artística.
Algo que hemos perdido mucho y que es muy importante para el desarrollo integral de los niños y tanto para la parte, pues para la parte del proceso de apreciación artística, porque esto genera ciertos procesos y cierto pensamiento divergente que se puede generar en el niño, es que es muy importante que se le enseñe las artes, ¿no? Porque algo que también se cuestiona, tanto Frida Díaz Barriga como muchos otros pedagogos actuales, es que hemos tenido o hemos generado un currículo con base a un periodo del positivismo desde el siglo, pues prácticamente desde que estaba Gabino Barreda cuando lo impuso, donde a las ciencias exactas le damos siempre mayor peso que a las áreas artísticas o que a otro tipo de áreas. Entonces, ¿por qué estamos generando esos aspectos? ¿Por qué si realmente cualquier persona tanto puede generar mayor carga de pensamiento en el hemisferio izquierdo que en el hemisferio derecho? Ahorita les voy a mencionar por qué es importante generar un pensamiento divergente y también por qué es importante que todas las disciplinas tengan el mismo peso, ¿no? Porque muchas ocasiones en educación básica y sobre todo en educación básica, se le da muchísimo más peso al área de matemáticas, al área de física, que no está mal, pero también es importante poner a discusión por qué se le está dando mayor peso cuando a lo mejor otros niños tienen otras características y otras cualidades. Es por eso que, bueno, aquí les pongo o les explico esta parte cognitiva del cerebro, porque es muy importante retomar esta parte. ¿Cuáles son las características del cerebro? Bueno, ha habido muchísimas investigaciones acerca de cómo se genera el conocimiento y, bueno, también qué cualidades tiene cada ser humano, por qué somos diferentes, por qué uno prefiere estudiar medicina, otro prefiere estudiar sociología, otro prefiere estudiar artes, qué es lo que pasa en nuestro cerebro, ¿no? Por principio de cuentas, anteriormente se creía que, bueno, no anteriormente, hasta la actualidad, pero las primeras investigaciones dividían el cerebro entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo, o los que tienen mayor predominancia, las personas que tienen mayor predominancia en el hemisferio izquierdo, tienen un pensamiento más lineal, un pensamiento más lógico, matemático, ¿no? Y en la parte del hemisferio derecho, son las personas que son más artísticas, tienen un pensamiento más holísticas, y también por otra parte, esto lo investigó el maestro Roger Sapori, que ganó el premio Nobel de Medicina, y también vemos aquí cómo se divide el cerebro por otras partes, ¿no? Que es la estructura límbica, la estructura reptiliana y la estructura córtica. Aquí vemos cuáles son las partes del cerebro y cuál es la importancia dentro de cada una de ellas. ¿Por qué nosotros tenemos todavía una parte primitiva? Porque en ocasiones decimos, es que no lo hizo de forma consciente. Pues sí, es normal, porque también nosotros, tanto niños, jóvenes y adultos, tenemos esta parte primitiva que nos hace, pues a veces, actuar por instinto, ¿no? Pero también tenemos una parte cognitiva, intelectual, y bueno, también sería, creo que otro tema, generar o sacar esta parte del consciente y el inconsciente. Pero bueno, hablando médicamente en la parte cerebral, pues podemos observar por qué actuamos como actuamos en diferentes ocasiones. Sin embargo, también algo muy importante que quiero que observen es que nosotros tenemos diferentes capacidades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí, por ejemplo, está un modelo de Herman y que hay un test de Herman que son de 120 reactivos, y ustedes pueden saber también qué tipo o cuál es su preferencia o su inclinación o su predominancia cerebral. Y aquí nosotros podemos observar cómo están divididos los hemisferios y a veces también hacia cuál estamos más inclinados. Creo que eso es un ejercicio que podemos hacer ahorita y podemos darnos cuenta que a lo mejor nosotros, y lo digo porque creo que aquí hay más de ciencias exactas, pero nosotros quizá estamos más inclinados a la parte lógica, a la parte analítica, a la parte cuantitativa de los hechos. También nosotros pues nos estamos inclinando más a la parte organizada, planeada, etcétera. Pero ¿qué pasa con los artistas? Y es algo muy importante, y bueno, yo convivo casi a diario con ellos.
los artistas, ¿por qué siempre son desordenados, no? O por qué los artistas, o la mayoría, no digo que todos, porque también depende de la disciplina, pero por ejemplo los artistas plásticos, ¿por qué la mayoría son expresivos? ¿Por qué la mayoría son, pues tienen ciertas características que los representan, no? Pues precisamente porque este hemisferio nos hace, bueno, más bien el cerebro tiene cierta predominancia sobre ciertas cuestiones, y esto mismo genera pues ciertas características, y lo cual nos hace generar o nos genera pues ciertas particularidades dentro de nosotros mismos, ¿no? Algunos quizás somos más extrovertidos, algunos somos más rigurosos hasta en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de actuar. Entonces, precisamente esa es la importancia y algo muy importante que se debe de generar en el niño, no solamente, y citando también a la parte de las inteligencias múltiples, no solamente se tiene que dar una inclinación hacia cierta inteligencia, sino que se tiene que dar una inclinación hacia todas las inteligencias, y sobre todo en la actualidad, en la que los niños están generando un pensamiento divergente, en la parte en la que pueden ser diversos precisamente por el conocimiento que están teniendo en este momento, ¿no? Por la sociedad de conocimiento en la que estamos viviendo. Entonces, es muy importante que nosotros podamos conocer esta parte y darnos cuenta que es muy importante darle prioridad a todas las materias, y es algo que se debería de cambiar, es algo que se debería de modificar, porque quizá dentro de los planes y dentro de los libros de educación básica lo menciona, pero en la práctica es muy diferente, ¿no? Nos enfocamos más a que el niño pueda aprender ciertas áreas de ciencias exactas, y el maestro o cualquier persona, pues solamente, bueno, más que cualquier persona, simplemente dejan cualquier actividad en la parte del área en el área artística, ¿no? Cuando realmente este es el problema, porque no canalizamos desde ese periodo, o los niños no conocen al 100% o la explotación del 100% de esos conocimientos que posteriormente les pueden ser de utilidad. Y bueno, aquí ya es una parte más importante, bueno, una parte que ya se puede generar y se puede perfilar posteriormente, que es cómo nosotros podemos generar en ellos, o podemos generar también en la educación básica a nivel medio superior, donde cada uno de ellos puede dirigirse hacia cierto aspecto. Pero bueno, para eso es muy importante que siempre haya una apreciación de cada una de las áreas para que se pueda perfilar hasta cierto grado. Ahora, pasamos pasando de todo este aspecto, vamos al modelo educativo por competencias. Aquí es muy importante, y yo lo tomo mucho en cuenta, nos está surgiendo desde el periodo de Enrique Nieto, bueno, yo creo que hasta años atrás, porque el modelo educativo por competencias nos ha generado diversos cambios, tanto en la educación nacional como a nivel internacional. ¿Qué es lo que está pasando, o qué es lo que pasó, o por qué se implementaron las competencias en México? Bueno, como siempre, y algo que se ha generado desde tiempos muy, muy, muy antaños, es que, y es algo importante, es algo bueno, pero es algo que también no hemos sabido o no sabemos cómo readaptarlo a México, ¿no? Yo creo que ese es el problema que se ha generado. Algo que hemos generado, o es uno de los problemas, es que precisamente pues nosotros adaptamos modelos de otros países, ¿no? Creo que eso ya lo sabemos y lo concebimos desde siempre. Yo recuerdo el periodo en el que Porfirio Díaz mandaba a varios pedagogos a otros países para que pudiera observar y pudieran darse cuenta cómo era el modelo educativo, y a partir de eso generar ideas e implementar un nuevo modelo, ¿no? Que en ese periodo no estaba tan mala idea, pero actualmente pues sí está un poco complicado, porque nosotros somos un modelo en vías de desarrollo, bueno, somos, perdón, un país en vías de desarrollo, y no somos un país desarrollado como otros países, y sobre todo porque México adopta pues prácticamente modelos de países que realmente no... Nosotros todavía no estamos, o no tenemos las mismas características, yo creo, más bien, porque nosotros somos muy ricos en el aspecto cultural, aspecto de la diversidad,
pero creo que en la parte de la educación y en el desarrollo y el progreso científico, y creo que no me dejarán mentir, realmente pues México todavía le falta cierto progreso en ciertos aspectos, ¿no? Pero bueno, regresando a este punto, algo que se ha implementado en la educación básica es que precisamente pues nosotros hemos adaptado un modelo desde el Reino Unido y de Estados Unidos, que es el modelo por competencias, que bueno, también sale de un modelo completamente empresarial. Un modelo por competencias en el que nosotros somos o nos creemos que podemos generar competencia, una competencia laboral. Sin embargo, bueno, hay muchos pedagogos y psicólogos que empiezan a generar este proceso. Y bueno, dicen, bueno, ¿cómo implementar un modelo por competencias en México? Hay muchos autores, entre ellos vamos a ver ahorita a Froilán Velázquez, y sobre todo porque son los que se implementan en la educación básica. Y bueno, por principio de cuentas, ¿qué son las competencias? Uno de los autores más importantes en este modelo, pues encontramos, por ejemplo, a Perrenaud, que nos dice que una competencia es la aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a una conciencia de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos, saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento. Prácticamente aquí Perrenaud nos habla acerca de cómo generar esta movilización de procesos cognitivos, y sobre todo lo más importante, cómo generar estos esquemas y estos valores y actitudes. Algo muy importante de lo que nos hablan aquí es que cuando nosotros o cuando se implementa este modelo educativo en los niños, en los jóvenes y en los adultos, bueno, más bien en los niños y en los jóvenes, es que se cambia una perspectiva y bueno, ahora ya no es solamente generar un aprendizaje significativo, como lo estábamos viendo y como también se vio con Auswell y algunos otros autores, no solamente es generar prácticamente una comunicación o una construcción de conocimientos a partir del docente, sino que también algo muy importante, o cómo se debe desarrollar y qué es lo que se debe evaluar, que es algo muy importante, es el aspecto conceptual, procedimental y actitudinal. Es decir, no solamente voy a evaluar cuánto conocimiento teórico tienes acerca de eso, o con respecto a algo, sino que también tengo que evaluar cuál es el proceso que lo generas, cómo es que lo vas a desarrollar y la actitud que vas a tener para poder generarlo. Por eso es de que actualmente nosotros, y lo ven los docentes de nivel básico, es muy importante calificar y poder explotar más bien, generar una inteligencia emocional, ¿no? Una inteligencia o un proyecto para la vida. ¿Por qué? Porque tenemos que generar en los estudiantes pues ciertas actitudes, ciertos aspectos a la vez procedimentales, y bueno, que ahorita vamos a ver algunas estrategias para poder generarlo. Ahora, algo muy importante es que este modelo se empieza a generar y es precisamente porque nosotros pertenecemos a la OCDE. Y bajo este tenor, pues nos tenemos que adaptar a las políticas que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nos pide. Para eso nos implementa este modelo y es por eso que tenemos que acatar esas instrucciones. ¿Por qué? Porque precisamente pues la OCDE genera ciertos modelos que pertenecen, no es lo mismo el modelo educativo que le da a Estados Unidos y a otros países que son países desarrollados, a los países que están en vías de desarrollo. Entonces, precisamente es por eso que nosotros tenemos que adaptar pues esta parte, y también porque desde el año de 1993 a llegar al 94, pues el Banco Mundial genera un préstamo, y bueno, también por eso tenemos que adaptar este modelo, ¿no? Nos da un préstamo a México, se genera un acuerdo entre la Secretaría del Trabajo, entre la Secretaría de Educación Pública y también pues entre las empresas, donde nosotros tenemos que tener ciertas capacidades. Si ustedes se dan cuenta, se hizo un boom en el año o en este siglo, en la parte del 2000. ¿Por qué? Porque ahora prácticamente siempre te dicen que tienes que ser competente para la vida, competente para el trabajo. No fue de la nada, fue precisamente por todos estos acuerdos que se generan, y es que desde la parte de la infancia se está viendo que tú puedas tener estas habilidades para que puedas obtener un trabajo. Sea algo bueno, sea algo malo, bueno, eso creo que ya será otra plática, porque pues precisamente
Al generar estos acuerdos, pues la Secretaría de Educación Pública tiene que generar un currículo con base a estas características para poder desarrollar estas capacidades y que los niños, desde niño hasta, desde que eres niño hasta nivel medio superior, pues tú puedas generar estas, pues prácticas. Es importante que nosotros tengamos un profesor. Es muy importante y es algo que siempre he dicho cuando hablo acerca de mi investigación, es muy importante, pero también es importante la educación integral y la parte de ver a la educación como a, o formar a hombre o formar a una, en este caso, desde una humanista, solamente desde la vaya a poder acatar de ciertas personas ser una persona emancipada. Entonces es algo que se debe de tomar en cuenta, es algo que los de educación básica, que son los que en este momento, pues tenemos que tomar en cuenta que si bien va a haber cosas o parte tanto del Plan Nacional de Desarrollo, de la Ley General de Educación, es muy importante que tengamos que acatarlo, pero también saber nuestro papel y saber que antes que ser maestros y que ser empleados, pues somos personas humanas, ¿no? Algo que mencionaba Ángel Díaz Barriga en algunas ponencias, es que también algo muy importante es que a veces a nosotros como docentes se nos olvida pues el papel que nosotros tenemos como docentes. A veces menciona, y muy bien menciona, y no solamente lo digo por algunas personas, también lo digo por algunos, pues, algunos alumnos de pedagogía y bueno, de muchos otros lados. A veces nosotros nos vemos más como empleados para la educación que como personas formadoras. Y parte docente que va a formar y que va a generar nuevas generaciones para el progreso de nuestra nación. Entonces creo que sería importante reconstruir desde ahí el papel y la identidad del formador y del educador para poder desarrollar ciertas competencias y posteriormente, ya que te identificaste, ya que tienes esa identidad como formador y educador de nuevas generaciones, poder reestructurar tus planeaciones y reestructurar todo lo que tienes que desarrollar. ¿Por qué? Porque también algo que nosotros observamos es el aspecto cualitativo y cuantitativo. Algo que se empezó a generar también es que, bueno, está bien, tú generas calificaciones, pero vamos a ver tú calificas, ¿no? Dentro del nivel básico y del medio superior y también de universidades, nosotros nos damos cuenta que el aspecto cualitativo y cuantitativo es muy importante. ¿Por qué? Porque cómo vas a evaluar, qué era lo que pasaba antiguamente, y creo que muchos docentes lo hacían en ese periodo, ¿cómo vas a calificar una exposición? ¿Bajo qué características vas a calificar una exposición de un alumno, ¿no? Anteriormente, pues solamente se calificaba y el maestro decía, bueno, más o menos explicó y creo que te ponía el 10, ¿no? ¿Qué es algo que empieza a cambiar y qué es algo que empezamos a notar? Y es algo que también, bueno, creo que también sería otra charla hablar acerca de todos los aspectos del proceso de evaluación. Ejemplo de listas de cotejo, rúbricas, pues obviamente se empiezan a utilizar todas estas herramientas porque es bueno, ¿cómo nosotros vamos a saber que es una persona capacitada, es una persona competente? Pues bajo listas de cotejo, bajo rúbricas que se tienen que establecer y bueno, es por eso que desde el nivel básico se empiezan a implementar todos estos métodos para que nosotros podamos saber si las personas están aprendiendo o no están aprendiendo. Entonces es cuando lo cualitativo se transforma en algo cuantitativo, ¿no? Entonces, pues es algo o un proceso educativo que se ha ido generando y que todavía se sigue desarrollando. Y bueno, algo que también se toma en cuenta son los aprenderes, que bueno, lo van a ver en todos los aprendizajes clave de la educación básica, que están constituidos por Delors y por la UNESCO. Yo les recomiendo mucho un libro de La educación es un tesoro de él, donde nos habla precisamente de toda la normatividad y toda la parte en la que la UNESCO nos menciona cómo se debe de generar estos pilares para el proceso educativo. Pero también hay algo muy importante y hay algo que me gustaría mencionar, porque es un comentario y un comercial que realizó,
En ese mismo libro nos habla, y ustedes se han dado cuenta, que pues ahora a los niños y a muchas generaciones ya no se les puede reprobar, ¿no? ¿Por qué? Nunca se han preguntado, ¿por qué ya no podemos reprobar a los niños? ¿Por qué ya no podemos hacer que, pues que los niños que no conozcan o que no tengan estas, que no cuenten con todos los conocimientos, tienen que pasar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Pues precisamente en este libro de La educación es el tesoro, la UNESCO nos habla acerca de que en México, y fue uno de los problemas que hay y que todavía se combatió desde Enrique Peña Nieto, yo creo que desde Felipe Calderón, que en México el problema más grande que tenía es la falta de cobertura, es decir, no había suficientes escuelas para los estudiantes. Y se empezó a hacer un análisis de la educación que se estaba generando, no solamente de México, sino de toda América Latina, y se estaban dando cuenta que muchas personas estaban reprobando y esto generaba un doble gasto. ¿Qué quiere decir? Y que sobre todo la mayoría de los estudiantes estaban reprobando, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros que vamos en primer año, supongamos que la mitad del grupo, la cuarta parte del grupo reprueba, entonces tiene que regresar. Entonces, para el Estado es un doble gasto que tú repruebes, ¿no? Y entonces es un problema que dicen, bueno, ¿por qué? Y esto mismo impide que ya por lo mismo se empiecen a saturar las aulas de clase, y esto genera que no puede haber un progreso genera que no haya personas que puedan entrar a esa escuela donde tú ya estás recursando una materia, ¿no? Entonces también es uno de los aspectos que viene precisamente en uno de estos libros, y es un proceso de investigación de educación en América Latina, donde pues realmente la UNESCO se da cuenta de esta parte y dice, creo que lo más importante pues es de que todos entren a la escuela o educación para todos, y entonces pues no hay que reprobarlos, ¿no? No hay que generar, una no reprobación. Entonces, sí hay muchos problemas contextuales de nuestro México, de muchos conflictos y por supuesto del aspecto económico, y que nosotros en ocasiones no nos damos cuenta o no vislumbramos por qué pasan las cosas, porque es de que ya no hay este tipo de procesos que antes eran muy útiles, ¿no? Y que bueno, ahora que conocemos a las personas que estudiaron en primer año de primaria, segundo año de primaria, de generaciones de nuestros abuelos, estaban más calificados que nosotros mismos, ¿no? Entonces sí sería muy importante pues recapitular esta parte y saber cómo atacar este proceso. Bueno, retomando, uno de los aprendizajes que se genera en esta parte es el aprendizaje colaborativo, que se retoma en los aprendizajes clave de Ferreiro, donde precisamente nos menciona que creo que ya me salió de mi presentación. Entonces, ok. Ya apagué mi cámara para ver si así se escucha mejor. Y bueno, tenemos aquí un poco acerca del aprendizaje colaborativo. Dentro del aprendizaje colaborativo, nosotros tenemos a un autor que se sigue utilizando dentro de los aprendizajes clave, que es Ferreiro, y aquí nos damos cuenta acerca de, bueno, él dice, es muy importante que haya una colaboración. Por ejemplo, es muy diferente que nosotros generemos grupos de clases, o nosotros digamos que se formen equipos de 5 y ya, es muy diferente ese proceso a que nosotros digamos, bueno, de acuerdo a las capacidades que tenga este alumno, nosotros vamos a conformar estos equipos. Ferreiro empieza a desarrollar una serie de recapitulaciones y de análisis, y se empieza a dar cuenta que es importante que de acuerdo a la actividad que nosotros tengamos, de acuerdo a esa actividad, nosotros vamos a formar equipos, ¿no? Si es un aprendizaje o si es un proyecto de clases, nosotros vamos a generar grupos en los cuales sean multidisciplinarios, ¿no? En los que podamos integrar a una persona que sepa mucho de física, de matemáticas, etcétera. Y esto mismo va a generar que el proyecto sea muy fructífero.
¿no? Pero entonces, en esa parte, por eso Ferreiro se da cuenta que el constructivismo o que el proceso en el que nosotros generamos estos grupos, no solamente es porque sí, o no solamente es porque se me ocurrió hacerlo, o solamente es porque yo quiero que sean de 5 personas y ya. No, sino que de acuerdo a los objetivos que nosotros tenemos, es como nosotros tenemos que conformar los equipos. Entonces, o los grupos colaborativos entre niños. Y en este caso, por ejemplo, los niños se pueden generar ciertos grupos de acuerdo a las características y la personalidad de cada uno de ellos. Y eso mismo va a generar una actividad más fructífera. En ocasiones decimos, es que no sabemos por qué no pasa la actividad, por qué no está haciendo lo que yo esperaba. Pues precisamente este sería alguno de los detalles que Ferreiro nos está brindando para poder generar una actividad eficaz. Aquí nosotros observamos un poco acerca de las diferencias entre aprendizaje colaborativo y un aprendizaje cooperativo, ¿no? Que nosotros podemos observar, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo es en el que el alumno o el estudiante es el que genera todo este proceso de cambio, donde se genera el conocimiento. También es más abierto, los alumnos pueden tener mayor libertad de ideas, no hay tanta normatividad como en el aprendizaje cooperativo, y también pues se basa más en el aspecto histórico-cultural, es decir, se basa más en este proceso en el que nosotros podemos conformar estas mesas de diálogo para el desarrollo. Algo muy importante y que no solamente pasa en jóvenes es que si nosotros retomamos un poco acerca de la teoría crítica, por ejemplo, pues a Habermas, a Marx, entre muchos otros, nos podemos dar cuenta que el aprendizaje dialógico es muy importante, es decir, el diálogo con otras personas. Y para eso, bueno, retomando, por ejemplo, en este caso, Paulo Freire, y que se puede retomar y se puede generar en los niños, es que a partir de ciertas problemáticas que están viviendo en su contexto, a partir de lo que está pasando ahorita precisamente en la pandemia, se pueden generar estos escenarios, y no precisamente son escenarios teóricos con ciertos temas, sino que es algo que puede hacer y se pueden generar conocimientos de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Una crítica que se hace muy fuerte es que, por ejemplo, hay muchos docentes que dicen, es que ya no puedo generar mis escenarios de clase, ya no puedo generar pues ciertas cosas porque estamos en pantalla, porque solamente estamos hablando por Zoom. Eso es completamente erróneo. Si bien ha traído muchos problemas la pandemia, y si bien hay muchas carencias, y eso es cierto, realmente no toda toda la base estudiantil pues cuenta con una computadora o un equipo de cómputo o internet, quizá eso sí puede ser una barrera completamente pues importante. Pero dentro de esto también nos podemos dar cuenta que es importante cómo generar estos escenarios nuevos que permitan este cambio entre cada uno de ellos. Es decir, cómo podemos generar que a partir de la problemática que está viviendo el niño en su casa pueda aprender matemáticas, pueda aprender física, pueda aprender biología, entre muchas otras cosas. Entonces, es muy importante que nosotros generemos estos escenarios para poder desarrollar un mejor aprendizaje. Ahora, dentro de las características que nosotros tenemos y de las estrategias que tenemos para combatir estos procesos, tanto en educación básica como y dentro de ella, pues tanto en la parte de primaria, secundaria y medio superior, son los aprendizajes basados en problemas que nosotros nos hemos percatado y que también se desarrollan todavía en universidad, los métodos de caso. En este caso también podemos complementar con proyectos, etcétera. Y sobre todo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en este caso podemos hacer que los niños aprendan y que con base a esto puedan adquirir competencias que sean tanto procedimentales, actitudinales y conceptuales, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de eso, pues el niño, a partir de ciertos problemas que ellos puedan observar, ¿cómo tú los puedes solucionar? A partir de cómo tú le generas un problema al niño, cómo tú le generas un problema al estudiante, ellos pueden prácticamente solucionar un problema, y que realmente es uno de los objetivos más importantes de las competencias. Entonces, es muy importante que nosotros generemos nuevos escenarios, no solamente nos quedemos
con aspectos que nosotros ya conocemos, que es el dictado, que es generar ejercicios sobre ellos, porque realmente aquí es donde viene la parte de generar una funcionalidad en el aprendizaje, ¿no? Porque de nada me sirve, y es algo que nosotros vemos en redes sociales y que nos da mucha risa, pero es realmente cierto, ¿no? ¿Para qué me va a servir un cálculo integral? ¿Para qué me va a servir esto? ¿Para qué me va a servir hacer tantas operaciones o 100 operaciones al momento que me está pidiendo la maestra? De nada me va a servir en ese proceso si realmente no es un aprendizaje significativo. A que mejor yo le pregunte, y es algo que yo le admiro mucho a la parte de las sociedades astronómicas, porque es donde yo he visto el trabajo, donde prefieren ellos darles talleres, donde prefieren enseñarles el sol, la luna, mostrarles cómo se aprende a utilizar un telescopio. Eso es un aprendizaje aún más significativo que cuando estamos en el aula de clases, ¿no? Porque a mí me ha tocado verlos, y es algo que yo veo como pedagoga y también como ciudadana, en la que le mencionan, le explican a los niños, le ponen ciertos talleres que ayudan para la retroalimentación, y bueno, al finalizar le dicen, bueno, ahora tú dime dónde está Mercurio, dónde está Venus, dónde está la Luna, cómo podemos realizarlo, ¿no? Entonces, es aquí donde viene un aprendizaje completamente significativo y un aprendizaje, en este caso, basado en un problema, porque bueno, a partir de lo que ya aprendiste, ¿cómo puedes generar cómo puedes solucionar este nuevo problema? Entonces, es ahí donde cabe la importancia de cómo generar estos escenarios, y que a veces se nos está olvidando la parte creativa del docente. Y bueno, termina con esta parte, encontramos los aprendizajes clave, que es lo que se está utilizando o es lo de hoy. Bueno, prácticamente es lo que se está en educación básica, donde aquí podemos encontrar algunas de las características que se utilizan en la parte de la educación de los niños, de la formación integral, y si nos damos cuenta siguen siendo, o bueno, prácticamente se cambian un poco las materias de acuerdo a este enfoque que yo les comento, por ejemplo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la convivencia y la ciudadanía, la apreciación y expresión artística, el cuidado del medio ambiente, habilidades digitales, etcétera. Sin embargo, nosotros hemos pasado por un periodo y hemos pasado por varios paradigmas, ¿verdad? Pasamos desde el conductual hasta el constructivismo, posteriormente las competencias, y aquí honestamente lo único que se añade a los aprendizajes clave es la parte, hay varios puntos que se añaden muy importantes, pero uno de ellos es precisamente pues el uso de las tecnologías. Algo que se tiene que analizar y observar es que las tecnologías no nos van a solucionar todo. Las tecnologías son una herramienta, es algo muy importante que se debe de utilizar, pero no son la base del aprendizaje, ¿no? No son la base de un aprendizaje. Algo que se critica mucho y que es algo que yo critico mucho siempre de los modelos educativos es que ¿dónde se encuentra la filosofía de la educación en este proceso? ¿Dónde se encuentra la parte humana o la parte ontológica o la parte antropológica del ser? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros estamos olvidando a partir de la modernidad y más bien de la posmodernidad en la que nosotros estamos viviendo? Entonces, si bien la tecnología es algo o un parteaguas muy importante que se está generando en este nuevo siglo, pero es importante que nosotros la contemplemos solo como una herramienta que nos puede ayudar, solamente como una herramienta que puede generar, pero no es la solución a que, o no por eso, no porque yo estoy utilizando Zoom, ya por eso estoy innovando, si al final del día tiene que copiar y pegarlo de las diapositivas que les estoy mostrando. Al final del día eso no es innovación, es una herramienta, pero nosotros somos los docentes, somos los que tenemos que jugar esta parte en la que desarrollemos estos nuevos aprendizajes. Para eso se requiere, y algo que muchos pedagogos, muchos colegas, muchos investigadores de la ISUE, y bueno, no solamente ellos, sino muchos estudiosos, tanto también de investigaciones de la educación de la primera infancia y educación básica, es que haya una innovación pedagógica. No, si se dan cuenta, pues no ha sido mucho el cambio que ha habido desde el siglo XX hasta el siglo actual. Entonces, tenemos que ver ese proceso de innovación, cómo generar un cambio en la educación mexicana. Y bueno, a partir de eso también
algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta es reconocer las características del alumno actual. Dentro de una de las ponencias de uno de los pedagogos más importantes e investigadores más importantes de Ciudad Universitaria, encontramos a Díaz Barriga, y él precisamente el año pasado en una conferencia nos hablaba acerca de, bueno, nosotros a veces estamos estudiando como si nosotros fuéramos los que estamos sentados en el aula de clases, y es muy diferente la generación de cómo yo estaba sentada y tomando las clases de educación básica, cómo yo estaba tomando un libro de español en primaria, a cómo ahora un niño está tomando una clase de español en primaria, ¿no? Entonces, él mencionaba que es importante que retomemos las cualidades del alumno actual, veamos nuestra realidad, no nos encerremos en nuestras aulas de clase, y entonces generamos pues estos patrones que nos indican cuáles son las características de estos alumnos, ¿no? Dentro de las cualidades, por ejemplo, establece que una o de las principales, solamente puse como las más importantes, es que de las cualidades es que obviamente ya saben utilizar la tecnología, hay una capacidad para codificar imágenes por su experiencia en el color y el movimiento, ofrecen respuestas rápidas, es decir, los niños les preguntas algo y te responden rápidamente, y bueno, también esto es algo bueno hasta cierto punto. Experimentan precocidad más temprano, son creativos cuando utilizan las tecnologías, es decir, les dejas un proyecto o un video y bueno, son muy innovadores en este proceso, y también generan resultados pues inmediatos, y son, ellos basan mucho en la parte de la utilidad. Pero bueno, ahora, ¿cuáles son las debilidades que encontramos en los alumnos? Es que se conforman con la primera respuesta o aquella que satisface su interés, ¿no? No sé si les ha pasado a muchos compañeros maestros, preguntamos algo y los alumnos inmediatamente lo buscan en Google, en la referencia que sea, y te dan la respuesta, ¿no? Entonces, eso mismo está generando que ya no haya una reflexión, ya no haya un análisis. Yo recuerdo cuando en mis clases de licenciatura nos mencionaba el doctor Alfonso y nos decía: yo recuerdo cuando tenía que ir a la biblioteca, tenía que buscar el libro, ponerme guantes en el Archivo General de la Nación para poder encontrar algo. Y bueno, así es como le daba el valor al conocimiento, ¿no? Dice, sin embargo, ustedes, algo muy bueno y algo malo también a la vez es que ahora ya tenemos acceso al conocimiento, pero también de cierta forma estamos generando una facilidad del conocimiento en la cual estamos pues prácticamente haciendo, yo diría, como ya hay un conocimiento digerido y masticado, y es lo que los alumnos están llevando. Ya no hay un proceso de reflexión. Entonces, es algo que está costando y que nos está costando mucho a los docentes, porque en el momento en el que nosotros queremos que reflexionen, que resuelvan problemas, pues no saben hacerlo, sino que es más fácil buscarlo en Facebook o en Internet o en Google o donde sea, para poder encontrar una solución a que se pueda reflexionar acerca de ello. Entonces, sí tendríamos que cambiar nuestras prácticas de acuerdo a estas características. Ahora, también algo muy importante es que ahora ya son niños, son jóvenes, es una generación de cristal, ¿no? Y es algo importante y es algo que se debe de decir y es algo que nosotros conocemos y que los docentes, los que ya estamos practicando la docencia lo sabemos, en donde no podemos tocarlos, no podemos decir nada, no, hemos perdido la autoridad como docentes, ¿no? Y es en esta parte en la que también es muy importante que nosotros podamos generar esta autoridad, pero que también es algo de la, pues sí es parte culpable de los mismos padres de familia, ¿no? Había un investigador, no recuerdo el nombre, que generaba y que hablaba acerca de la importancia de la autoridad, de la figura de la autoridad en las nuevas generaciones, y que hay una carencia importante y hay una carencia grandísima en estas generaciones, y que es por eso que ahora ya se ha perdido el respeto y se ha perdido pues un sinfín de valores que han generado que las generaciones actuales piensen que la parte de libertad es parte del libertinaje y que además de ello no haya respeto por alguna circunstancia. Entonces, también es importante que nosotros, tanto como docentes y como padres de familia, podamos generar en ellos este proceso de autoridad. Generar, no, cuando digo autoridad, mencionaba el autor, no digo que sea de carácter fuerte, no digo que sea una persona impositora, sino que debe de ser una figura de autoridad donde se vea esa imagen
esa imagen de respeto a la persona. Entonces también es algo que se tiene que generar en estos días. Y entre muchas otras, rechazan las formas de autoridad, que era lo que estábamos viendo. Y también de alguna forma, pues lo más importante es que se está perdiendo la reflexión, ¿no? Lo más importante es que actualmente ya no hay tanta reflexión precisamente por la facilidad de encontrar la información, porque ni siquiera es conocimiento, es información lo que están teniendo, y que esto está perdiendo o está generando más carencia en las nuevas generaciones. Aquí algo muy importante y que es importante que conozcan los docentes es que es uno de los objetivos que tiene la educación, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la educación? Creo que es importante que nosotros nos diéramos cuenta y que analizáramos y reanalizáramos cuál es la importancia de la educación, la importancia de la educación, que son de la educación, la teledidáctica. ¿Cuáles son los fines últimos de la educación? Pues que el fin último para mí es generar que una persona, de acuerdo a la educación que tenga, tenga una mejor calidad de vida. Y entonces, de acuerdo a eso, nos estamos dando cuenta que no está pasando nada, que de acuerdo a estas investigaciones seguimos teniendo, o que América Latina sigue teniendo las mismas carencias, y que realmente hay muchas personas que no tienen y que no mejoran su calidad de vida, ¿no? Entonces, no, sería bueno que nosotros no solamente pensáramos en educar al niño, y no solamente pensáramos en ponerles 10, y no solamente pensáramos en calificaciones, porque es muy diferente el conocimiento que tiene el niño a las calificaciones que se tienen, ¿no? Por ejemplo, Frida Díaz Barriga mencionaba, es muy diferente que tú digas que eres docente y que es el mejor niño de la clase y tiene los 10 y el mejor promedio, a que realmente nosotros nos demos cuenta que no, quizá es completamente diferente. Dice, las calificaciones es la parte administrativa, es la parte que el docente tiene que cumplir, pero la parte formadora, ahí es donde entra el papel del educador, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que generar en ellos y generar una motivación extrínseca e intrínsecamente para que sea una mejor persona y sobre todo tenga y luche por una mejor calidad de vida. Y bueno, por último, dentro de mis conclusiones, para no extenderme más, tendríamos que hablar acerca de una sociedad del conocimiento y no una sociedad de la información. Una sociedad del conocimiento en el que el niño, nosotros les demos las herramientas para que pueda conocer, para que pueda aprender, y no les demos las herramientas para que ellos solamente se informen de lo que pasa. Es muy diferente conocimiento e información. No por nada se le cambió el nombre. Y retomando a León Olive, que es precisamente uno de los investigadores también fallecidos de la UNAM hace muy poco tiempo, donde él nos hablaba acerca de que cómo generar estas soluciones o esta resolución de problemas, cómo generar que se... él lo hacía con personas más adultas, con personas de precisamente de Ciudad Universitaria, pero también se puede generar en niños. ¿Cómo generar un conocimiento regional? Pero sin perder de vista los conocimientos importantes que son nacionales e internacionales y globales que les van a servir para la vida. Es importante que nosotros no solamente contemplemos los conocimientos globales que nos impide, que nos genere un mundo capitalista o la nación capitalista a la que pertenecemos, sino que también recordemos este conocimiento regional y que a su vez a partir de eso podemos generar una explotación y podemos generar un mejor progreso. Y también pues generar una autonomía docente, que los docentes, si bien tengamos que cumplir, que era algo que yo les comentaba, tengamos que cumplir con ciertas características que nos pide pues la parte jurídica y el marco legal de la educación, pero también sin olvidar el papel que nos corresponde como docentes y como educadores. Y por último, pues sería contextualizar los conocimientos a la práctica docente. Y algo muy importante es que uno de los autores más importantes y que todo pedagogo conoce es a Paulo Freire, precisamente porque genera ciertas ideas. Yo los invito a que lean y puedan conocer su pensamiento, porque él genera pues ciertas soluciones a los países de América Latina
que tenemos prácticamente algunas características similares para mejorar nuestra práctica docente, donde nos dice precisamente que es importante la colectividad, la parte comunitaria, y también recordar que es importante la parte histórica y cultural para generar nuevas conciencias y generar un proceso de emancipación, que es lo que tanta falta le hace a nuestros modelos educativos de educación básica, ¿no? Y bueno, eso creo que sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho tu conferencia. Realmente nosotros reconocemos que la labor que desarrollan los profesores en las primarias, hombres y mujeres, es mucho, muy importante. Sabemos que los materiales necesarios pasan a ser sustituidos debido al COVID, pero quiero recordarles que no están trabajando solos, que así como tratan de llegar a los niños a través de videoconferencias, también cuentan ustedes con la estación del radio del Instituto Politécnico Nacional, que imparte clases Aprende en Casa. Por favor, recuérdenle esto a sus estudiantes que carecen de dispositivos. También ustedes cuentan con conferencias que nosotros les vamos a ir haciendo llegar para que ustedes puedan actualizarse. Es muy importante el generar habilidades. La más importante, como les mencioné yo en Mirando al Cielo, es el lenguaje. Y la tecnología puede ayudarlos. Yo los vuelvo a invitar a que tomen como clase visitar con los niños los museos más famosos. Observen, al ver una pintura, nosotros podemos dar un conocimiento regional, pero también estamos dando una educación socioemocional. Les permitimos a los chicos expresarse y dar un lenguaje de comunicación. Los podemos ayudar a que exploren y busquen dentro del cuadro, generando curiosidad y ayudarlos a comprender diferentes situaciones. Pueden ayudarlos también a que aumenten su expresión al pedirles que ellos pinten su propio cuadro regional, haciendo que tengan un conocimiento similar de su región y un conocimiento internacional, dándoles un conocimiento global. Cuenten ustedes con herramientas en Internet y ahora es decisión de ustedes el usarlas. Les agradecemos mucho que hayan llegado hasta esta conferencia, así como a todos los grupos de trabajo que apoyan para que se realice esta serie de conferencias. Maestro José Luis, le cedo la palabra y luego usted se la cede a Laura, por favor. Hola, hola. ¿Ya me escuchan? Sí, maestro, lo escuchamos. Sí, oye. Sí, miren, en primer lugar, quiero felicitar a la ponente. Ha dado un resumen excelente de lo que es la pedagogía y de las alumnas que se pudieron conectar, pues tenemos comentarios. Les ha parecido una conferencia que abarca mucho, que cita autores que para quien estudia en una normal, de inmediato tienen esas referencias. Y todo esto les permite a ellas poder ir integrando a esa diversidad de autores. Entonces, quiero leer un comentario que hace una de nuestras estudiantes. Soy alumna de la Escuela Normal Rural Vanguardia. Estudio el cuarto semestre, donde a través de las diversas asignaturas hemos retomado lecturas, teorías, aportaciones de diferentes autores. Y exactamente hablamos de algunos referentes que se mencionaron y a través de ellos sabemos esta parte importante de la educación. Uno de ellos es sacar a los estudiantes fuera del pupitre para mejorar el aprendizaje significativo y permitir ser libre a los estudiantes para crear estos ambientes de aprendizaje, que se cree el interés, la curiosidad, contextualizar los procesos. Bueno, este es uno de los comentarios de una alumna que es de cuarto semestre, y también ella tiene una
inquietud y pregunta. Esta política de estar pasando a los estudiantes de que no haya reprobación, ¿qué consecuencias va a traer? ¿Quiere saber un poco más? La licenciada Carla ya nos habló un poco de este problema y esta alumna que es Dulce quisiera que ampliara ese comentario. Bueno, hasta ahí lo dejo. Sí, muchísimas gracias, maestro. Gracias, maestra Laura. Pues sí, realmente va a traer muchas consecuencias. Yo los invito, invito a las alumnas a leer este libro que es de educación, es un tesoro de Delors, y donde se realizan diversas aportaciones que realiza la UNESCO para los países en desarrollo, que México obviamente pertenece a uno de ellos. Ahí se van a poder dar cuenta de muchas cosas. Una de ellas también es lo que mencionaba de la no reprobación, pues simple y sencillamente creo que está generando que haya o tengamos, suena muy feo, pero es muy cierto, tenemos analfabetas funcionales en nivel, y lo puedo decir, en nivel en medio superior, en nivel superior. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros como docentes se nos está perdiendo esta parte de autoridad y también de igual forma se está perdiendo esta parte en la que los mismos alumnos ya no ven el respeto hacia las mismas aulas de clases, ¿no? Creo que anteriormente nosotros veíamos a nuestros pues prácticamente a los estudiantes, veíamos que sí tenían que reprobar, pero así aprendían. Y actualmente vemos a muchos alumnos que realmente ya se les hace fácil poder pasar al siguiente grado, poder obtener un 6, porque al final del día, sin el mayor esfuerzo, siguen pasando, siguen continuando. Entonces, pues realmente es lo que nosotros estamos viendo y también lo vemos hasta la universidad. Es por eso que hay muchas personas que carecen de muchas habilidades, carecen de muchos conocimientos, porque la parte teórica es muy importante y es por ello que tenemos pues muchísimas carencias como mexicanos. Entonces, creo que es importante que nuestros gobernantes se den cuenta o se den a la idea que eso no es algo que tengamos que realizar o no es algo muy fructífero que esté generando que haya un progreso, ¿no? Entonces creo que se tendría que recapitular la idea y sí retomar algunas cosas que la UNESCO genera o algunas ideas, pero creo que no todas literalmente, ¿no? Creo que es lo que yo diría bajo esta perspectiva. Pues gracias por su respuesta. Insisto que para quienes estamos en la normal, sean para las estudiantes o sea para los docentes, la manera en que llevó a cabo su conferencia, pues nos hizo recordar pues precisamente a estos grandes autores de la pedagogía. Y como se mencionó, no necesariamente son pedagogos o son profesores, sino desde la diversidad de profesiones, desde la diversidad de disciplinas, se aporta mucho para la educación. Y bueno, terminó usted con Paulo Freire, que pues es uno de los autores favoritos en las escuelas normales. Es un personaje que no solamente aporta mucho en el terreno pedagógico, sino que es un personaje muy querido. Es un personaje que realmente estuvo con el pueblo, estuvo con los campesinos, recorrió no solamente Brasil y Latinoamérica, sino él recorrió el mundo y a lo largo del mundo estuvo dando una gran lección y estuvo con gente de todos niveles, estuvo con los campesinos más humildes en el sentido económico y estuvo con los grandes intelectuales del siglo XX. Y bueno, su obra es enorme y usted ya al final hace una frase de él y pues cuando uno retoma su obra, pues también se da cuenta que tiene una sencillez para presentar sus ideas. Entonces, a todos los que nos están escuchando, pues
esa invitación para abordar las obras de Freire, que son muy amplias y que no solamente escribió mucho, sino que se le hicieron muchas entrevistas y afortunadamente hoy ya las tenemos a disposición. Siglo XXI en México ha publicado una gran cantidad de sus obras. Entonces, la invitación para que nos acerquemos a un gran pedagogo latinoamericano. Gracias. Gracias, maestro José Luis. Le dejamos la palabra a Laura para que nos vaya diciendo si tenemos preguntas, además de las muchas felicitaciones que tenemos a través del Facebook. Claro que sí, muy buenas noches. Pues muy interesante, agradecemos mucho a la licenciada en pedagogía Carla Quetzal y Valencia. Y bueno, creo que hay un problema muy fuerte el que tenemos con la educación en México. Es muy importante valorar todos los temas educativos y yo creo que aquí tenemos que empezar en casa. Como padres debemos dar el valor a los profesores, su valor justo, ¿no? Como autoridad. El problema es de que hasta como padres hemos perdido esa autoridad a veces con los hijos, y creo que ahí es donde también nosotros tenemos que apoyarlos a ustedes como docentes. Y bueno, en cuanto a, pienso que pues, tenemos que fluir mucho con los medios actuales que tenemos. El internet debe de ser una herramienta valiosa. El problema es que casi siempre se van a lo fácil, ¿no? A buscar nada más en Wikipedia, por ejemplo, y quedarse solo con esa información. Y hay muchísima información. Es también, se pueden visitar sitios en donde se pueden descargar libros. El problema es de que como que no lo que lo queremos todo digerido, ¿no? Justamente como están comentando ustedes ahorita. Y bueno, como bien comentaban, creo que las sociedades astronómicas hemos tratado de hacer un papel a la par con las escuelas. La NUIT, hay varias asociaciones que tenemos grupos para niños. Nosotros en la sociedad tenemos al grupo astronómico Cricri. Y bueno, es una manera a lo mejor en la que podemos coadyuvar sobre todo para temas científicos, ¿no? Y poder apoyar un poquito en esta parte de la educación. Y bueno, como comentaba la maestra Laura, sí tenemos algunas preguntas. Tenemos muchos comentarios de la Noche de Estrellas, sede San Gabriel Chilac. Tenemos excelente presentación y también estoy de acuerdo que como docentes desarrollamos en nuestros alumnos el amor por el conocimiento, como lo dice la neurociencia. La Red Mexicana de Radiotelescopios dice, y por ahora en los tiempos que estamos viviendo, se dan las clases a distancia justamente por la parte del COVID, y esto hace que a nivel académico se haya decaído. ¿Qué recomiendas para ello, para que esto no suceda? Son varias cosas. Una de ellas es que, por ejemplo, una de las alternativas que se está generando en la actualidad, y que bien lo mencionó la maestra Laura, es que ahora la educación no solamente se da a partir, o no solamente es la educación formal, también muchas escuelas optaron, sobre todo en las comunidades rurales, por la radio, por algunos otros medios donde pudiera llegar pues el aprendizaje hacia otras comunidades. Y también se pueden generar escenarios didácticos a partir de las nuevas tecnologías. Hay un, dentro de las áreas que también doy es educación en tecnologías, donde podemos observar cómo generar estrategias. Esas estrategias, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de lo que realicé apenas con mis alumnos, es el ABP en las nuevas tecnologías, aprendizaje basado en problemas, a partir de una problemática que ellos observaran en su comunidad, de un grupo vulnerable, que es también algo que, de lo cual yo siempre estoy muy preocupada, cómo nosotros podemos generar una solución o generar un proceso de formación en ellos, ¿no? Y a partir de eso, pues ellos tenían que generar, con base a la investigación que ellos tenían, en este caso, pues a los medios, que era Google, que era pues todas las revistas de ciencia y tecnología que han servido, de la misma UNAM, y bueno, sobre todo de conocimiento que sea certero, ver cuáles son las carencias y las necesidades, y a partir de eso, cómo ellos pueden generar una propuesta pedagógica, ¿no? Entonces,
hay muchas cosas que se pueden hacer, hay toda una metodología, creo que sería importante. Yo les recomiendo mucho, por ejemplo, a Frola, Frola y Velázquez. Ellos, por ejemplo, generan estrategias didácticas para poder, por competencias, y ahí mismo solamente se genera una readaptación hacia, pues actualmente, pues hacia la educación en línea. Entonces, es algo muy importante de lo que yo les mencionaba. Está bien que utilicemos la tecnología, no es tan mala, pero solamente es una herramienta. En sí, la parte innovadora, la parte creativa, pues es la que tienen los docentes que generar, ¿no? Es donde nosotros tenemos que prender la imaginación y decir, bueno, a lo mejor podemos generar también que los alumnos generen sus propios blogs, pero a partir de ciertos parámetros. También algo importante que los docentes tenemos que generar son parámetros para poder desarrollar el trabajo, no lo que van a hacer, o más bien, no lo que ellos tienen que hacer, sino más bien los parámetros que se van a evaluar para que lo hagan de una forma pues de calidad, y no se pierda esa parte en la que se tenga que estar pues prácticamente solamente, solamente se tenga que desarrollar lo que estamos estableciendo. Entonces, es importante que se generen estos nuevos espacios y esta nueva forma de ver la didáctica, ¿no? Creo que es algo que tenemos que desarrollar a partir de la innovación educativa y de las nuevas tecnologías de educación. Yo les recomiendo mucho esa parte, les recomiendo mucho también artículos de la FES Aragón, que ellos también se especializan mucho, que pertenecen a Ciudad Universitaria, se especializan mucho en estas nuevas tecnologías de la educación y la comunicación para que puedan ser de mayor utilidad en sus aulas de clase o en este caso pues de una educación en línea. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí en el chat de la sociedad, de Zoom, ¿podrías comentar cómo se aplica la corriente constructivista en la educación? Muchas felicidades por la ponencia. Ok, muy bien. Sí, se ve de muchas formas. Por ejemplo, dentro del área de clases, no sé si se empezaron a dar cuenta que antes teníamos pupitres, ¿no? Por ejemplo, cuando estaban las aulas de nuestros abuelos, de nuestros papás, ellos utilizaban pupitres, ¿no? Esto generaba que el niño pues trabajara de forma aislada, solamente trabajara él en sus propias cosas, en lo que él iba a generar y nada más. ¿Cuál es el cambio que se empezó a llevar a cabo? Pues obviamente el constructivismo, como yo bien les mencionaba, es una forma en la que se aprende, en este caso el constructivismo social, que es el que yo más reitero y que yo creo que tiene mayor importancia y que obviamente se basa en un constructivismo psicológico. En el constructivismo social es que nosotros podamos entablar y podamos generar estos grupos, obviamente recordando lo que yo les mencionaba acerca del aprendizaje colaborativo, y que a partir de esos conocimientos que tenga mi compañero de a un lado, mi compañero de enfrente, la idea que tenga mi otro compañero, y que de acuerdo a las capacidades y habilidades que tenga cada uno, como yo les decía, que eso es lo bonito de que seamos diferentes, se puedan generar un nuevo aprendizaje. Es por eso que ahora, por ejemplo, nosotros lo vemos en las aulas de clase, nuestros niños, nuestros nietos, nuestros hijos, sus aulas ahora son diferentes. Ahora, por ejemplo, ellos están en mesas redondas o se encuentran en mesas, digamos que tienen diferentes formas para que se puedan readaptar en nuevos grupos o en filas grandes, para que puedan generar un trabajo en equipo y un trabajo colaborativo y se pueda generar un constructivismo o un aprendizaje nuevo. ¿Cuál es el objetivo del constructivismo? Pues es que a partir de un aprendizaje previo, se puede adquirir un aprendizaje nuevo y asimismo se genera un equilibrio y desarrolles un nuevo aprendizaje, ¿no? De ahí que la humanidad ha evolucionado precisamente por la parte del desarrollo del conocimiento y de la misma epistemología. Muchas gracias. Igual en Facebook, Celso Cerda González te pregunta, ¿es pertinente combinar saberes formales con hobbies en la enseñanza básica? Sí,
Sí, es muy pertinente y es algo que se recomienda mucho. Por ejemplo, algo que nosotros veíamos y que, bueno, analizábamos también en algunas conferencias es que precisamente se pueden generar conocimientos a partir de la cotidianeidad. Por ejemplo, precisamente en una conferencia de Ángel Díaz Barriga mencionaba que nosotros decimos, es que ¿cómo le puedo enseñar a un niño química, no? ¿O cómo le puedo enseñar a un niño matemáticas? ¿O cómo le puedo enseñar ciertos conocimientos? Y realmente decimos, pues lo puedo aprender en casa. A veces nosotros nos encerramos tanto en el aula de clases que solamente tenemos el pizarrón y que es nuestro único recurso. Ahora es diferente, ahora el niño está en la casa, ahora el niño está en el, pues prácticamente en su hogar, ahora tiene a la cocina a un lado donde la puede utilizar de laboratorio, donde puede utilizar su hobby, que es, por ejemplo, no sé, que era lo mismo que yo les comentaba de la misma astronomía. Eso mismo está generando que ellos mismos vayan aprendiendo ciertos conocimientos, ¿no? Que nosotros podemos decirle, bueno, ¿cómo generas física mezclando o poniendo el agua hirviendo? ¿Cómo puedes explicar todos esos procesos? Y yo me doy cuenta precisamente porque tenemos varios divulgadores en la casa y dicen, es que nosotros, yo te enseño cómo puedes ubicar el este, el oeste. Y en ocasiones nos dicen los niños, es que nosotros no sabemos cómo, pero dices, pero ¿cómo? Se supone que ya tuviste que haberlo visto en la escuela, ¿no? Y entonces, precisamente esa es la parte bonita y es algo que yo siempre le reconozco a los divulgadores, a los promotores culturales, porque a veces nosotros innovamos demasiado en cómo generar un aprendizaje en las personas y decimos, bueno, creo que a partir de lo cotidiano, a partir de un hobby o a partir de cierta educación informal hasta cierto punto, podemos generar aprendizajes en los alumnos o aprendizajes en las personas. Entonces, sí se puede desarrollar eso y de hecho hasta se utilizan y es una herramienta que Frida Díaz Barriga dice, donde podemos utilizar también memes para que puedan aprender, pueden utilizar videos, blogs, o sea, todo lo que ellos están viviendo se puede utilizar. Simple y sencillamente es como buscar la forma de generar estos escenarios y también poder darnos cuenta y que el mismo profesor sea innovador en el aula de clases. Creo que eso sería lo importante. Así es. Bueno, la Red Mexicana de Radiotelescopios nos está preguntando que si habla del profesor Díaz Barriga del Instituto de Matemáticas, porque tomó un diplomado en enseñanza de matemáticas, que si es él del Instituto de Matemáticas. No, el de Ángel Díaz Barriga, yo estoy hablando del ISUE, de Ciudad Universitaria. Ah, muy bien. Maricela Hernández comenta que la educación cuantitativa es herencia de la educación tradicional que nos estandariza socialmente. Hacer ese comentario. Noemí Bautista, que sí, bueno, no, esto era porque sí se escuchaba. Y bueno, Rafael González, que está también aquí en Zoom, comenta, yo creo que la información es tan masiva que no da tiempo de que los niños y jóvenes que causa una gran dificultad para el aprendizaje, precisamente por tanta información que hay en la actualidad, ¿no? Y bueno, aquí en Zoom tenemos, de acuerdo a tu criterio, ¿se podría decir que la Sociedad Astronómica de México, así como las otras asociaciones culturales, técnicas, artísticas y deportivas, son formadoras? Sí, de hecho voy a dar una conferencia, creo que el próximo mes, acerca de la educación no formal, donde vamos a ver cómo se generan también, cómo se ven en práctica todas estas teorías, otras teorías, no solamente estas, dentro de la educación no formal. Lo podemos ver en muchos lados. De hecho, la mayoría de las sociedades y precisamente todos estos colectivos o grupos que se encargan
de generar un conocimiento, sí pertenecen a un área que es el área de la educación no formal, y en la misma área de educación no formal se encuentran todos los centros culturales, todos los centros de divulgación. Ahí mismo nosotros podemos darnos cuenta también cómo generar un constructivismo. Ustedes se pueden dar cuenta cuando nosotros o cuando entra un niño en un museo, siempre hay un conocimiento que se le puede decir que es un input, un conocimiento que es previo a, y ahí también es importante conocer o ver cuál es el producto que se podría decir que es un conocimiento que es, o un aprendizaje que es output, ¿no? Que es fuera de, ¿no? Entonces, el museo, por ejemplo, pasándolo a ese lado, cuando un niño entra a un museo, se puede generar un constructivismo, se pueden generar conocimientos, pero ya el niño, o no solamente el niño, el público en general, ya tiene un conocimiento previo. Y entonces, ahí al museo y a todos los mediadores les corresponde generar estos escenarios para que generen un nuevo aprendizaje a partir de herramientas, a partir de pues, ciertos instrumentos. Y al final del día está generando un output, está generando un aprendizaje posteriormente, lo cual va a generar pues un nuevo conocimiento en el aprendiz. Entonces, lo que nosotros hacemos como gestores, como parte de la divulgación, pues es precisamente esto. Y como yo les digo, los invito, dentro de un mes voy a desarrollar una ponencia donde hablaré precisamente de cómo se ve la pedagogía en este tipo de actividades o en las actividades y cómo desarrollamos teorías. Yo siempre he dicho el papel de los divulgadores es muy, muy importante, sobre todo porque realmente ya se ha habido y hay investigaciones donde dicen que a veces generamos nosotros más aprendizajes significativos, porque precisamente somos tan innovadores y tan... digamos que nuestro objetivo es precisamente que las personas conozcan. Creo que eso es como la parte importante y la parte del por qué han crecido tanto estos colectivos o estas sociedades, porque precisamente nosotros no hemos perdido de vista ese objetivo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que ha generado que haya una evolución muy grande en este tipo de cosas. Por ejemplo, en Noche de las Estrellas, que estaban mencionando, ahí también podemos observar cómo se generan muchos aprendizajes a partir de la educación no formal y que esto mismo ha generado que haya niños que se interesen por la astronomía, que se interesen por, pues, por todo el conocimiento científico. Y estamos generando una motivación intrínseca en el niño, una motivación en el que no le estás imponiendo que tiene que sacar 10, que tiene que memorizar un telescopio, que tiene que memorizar las constelaciones, sino que es una motivación intrínseca en la que el propio niño está en búsqueda de querer saber más y querer saber más y más y más y más de ese conocimiento. Entonces, nosotros estamos haciendo una labor muy importante como gestores culturales, como divulgadores científicos, como promotores artísticos. Entonces, es una gran labor la que se está haciendo. Así es, pues estamos al pendiente de cuando sea la plática para verla. Y bueno, tenemos a Leti Vence. Qué buena, interesante conferencia. He aprendido y entendido muchos de los fenómenos que están sucediendo ahora. Y es una delicia escucharla. Muchas gracias, licenciada, por tan excelente exposición. Dichosos sus alumnos, sí debe de ser. Y César nos dice, interesante charla. Bueno, está como César, pero debe de ser el nombre, porque soy mamá de César, tengo un niño de 4 años, me gustó y anoté los nombres de los diferentes pedagogos para leer sobre ellos y aprender un poquito más y poder ayudar y contribuir con la educación de mi hijo. Así es de que pues sí, está muy bien. Y bueno, nosotros tenemos aquí un excelente ejemplo de formación fuera del aula, que es Miguel Ángel. Miguel Ángel es un niño que nos ve todo, o sea, ya es nuestro fan, nuestro seguidor desde hace mucho tiempo. Todos los miércoles está en las conferencias, los viernes. Entonces, él es un claro ejemplo de la formación que se puede dar por la parte de la ciencia con las instituciones como la Sociedad Astronómica, la NUIT, la Red Mexicana de Radiotelescopios, y pues todos nos podemos unir en esta parte de la educación. ¿Verdad, Miguel Ángel? Sí.
Sí, ya tiene un, ya tienes tu diploma, ya tienes varios diplomas de asistencia, Miguel Ángel. Sí, ya he tenido muchos, solo que en algunas no he entrado. Así es, pero bueno, él es un ejemplo de justamente de esa parte y bueno, lo quería comentar. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta. En Facebook ya no tenemos preguntas. No sé si aquí en la sala de Zoom tengan algún otro comentario. Nada más darles las gracias a todas las a todas las instituciones participantes, a la Sociedad Astronómica de México, a la NUIT, a la Red Mexicana de Radiotelescopios, al Bachillerato Alfonso Reyes, a la Escuela Normal Rural de Tamazulapa, a los profesores que se incorporaron de primaria de los distintos lugares de Guadalajara y Baja California, a los estudiantes, profesores, ayuntamiento de San Agustín Etla y San Pedro Mixtepec, y a todos los interesados que buscan aprender un poco más. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. El Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Sociedad Astronómica de México, ACE, otorga el presente reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de educación continua de la UNAM y la celebración de 100 años de la Secretaría de Educación Pública en el ciclo En Memoria de Vasconcelos a la licenciada Carla Cetzali Valencia Valencia por su excelente presentación Aprendizajes en el Desarrollo Infantil, México, 18 de junio de 2021. Firma alcalce el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México, y se incluyen los logos de distintas instituciones participantes. También le agradecemos a los nuevos que se han incorporado, como la Universidad de, como la Sociedad Astronómica de Zacatecas y la de Querétaro. Muchísimas gracias a todos por su participación. Pues muchísimas gracias. Le brindamos un aplauso a la licenciada Carla Cetzali, por favor. ¡Bravo! Muy bien, muchas gracias. Sí, bravo. Gracias a ustedes. ¡Bravo! Pues muchísimas gracias y nosotros los esperamos. El miércoles, como siempre, vamos a tener una charla muy, muy interesante. Ahorita les comparto pantalla nuevamente para que chequemos los datos. Ok. Bueno, aquí está. Vamos a tener con la celebración de los 50 años de educación continua, puntos finales de evolución estelar sobre todo el espectro de masas, por el doctor José Alberto López García del Instituto de Astronomía, sede Ensenada de la UNAM. Los esperamos, esperemos que puedan participar y puedan entrar. Y bueno, pues creo que eso es todo, nos despedimos. Muchísimas gracias, licenciada, de veras muy, muy interesante todo lo que nos comentó y todo lo que nos estuvo platicando, y estaremos al pendiente de su siguiente charla. Agradecemos a nuestros amigos en Facebook Live que se enlazaron, a todas las asociaciones que ya comentó la profesora Laura Parrao, la maestra Laura Parrao, y les damos las gracias. Que tengan muy bonita noche. Déjenme agregar que el martes 22 de junio, a las 19 horas, contamos con la conferencia Sismos, un fenómeno impredecible, de la doctora Yoli Pérez Campos, como parte también del ciclo de los 50 años de aniversario de educación continua. Son martes, miércoles, jueves y viernes, en donde esperamos contar con su presencia. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, física. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Bonita noche a todos. Arturo, Leti.
Miguel Ángel. Buenas noches. Canales, profesor José Luis, buenas noches. Bye, les Miguel. Un bonito fin de semana. Adiós. Muy buenas noches. Feliz día mucho. Bye.